Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katia Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katia, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita. Nuevamente acá con los televidentes de Santel, quienes día a día nos están haciendo muchas preguntas, muchas inquietudes. O sea, sacamos nuestro tiempo también para ellos, para que nos escriban y pregunten de los temas en derecho para poderles resolver a través de nuestros programas. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Blanquita, seguimos con el tema del Código de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006, porque pues queremos resolver todas esas inquietudes que nos han llegado para recontinuar con nuestros temas. Y son inquietudes que son del día a día, Blanquita, que tiene que ver con nuestros menores, lo que tiene que ver también con adolescencia y sus deberes y sus obligaciones que tienen dentro de la sociedad. Continuamos con otro tema de interés para la sociedad y la comunidad. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015. En el celular 311-460-8710. En el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin Production Studio 4K y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Katy, como es otro tema de interés, continuemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿Cuándo la persona obligada a suministrar la cuota alimentaria no trabaja o argumenta no tener los medios para pagarla, cómo debe cumplir con su obligación? Bueno, Blanquita, fue tanto el éxito del tema anterior, pues que nos han seguido preguntando cómo resuelvo esta situación. Tengo tal caso determinado con el menor, el padre está por fuera, yo ya le apliqué una medida de protección. Entonces, hemos reunido las que son importantes y que vemos pues que las personas tienen esa inquietud, porque veíamos que de pronto los casos que nos escribían allí, que nos comentaban los televidentes, tenía que ver que la persona estaba diciendo, no, yo no trabajo, yo no puedo suplir esas necesidades, yo no puedo darle en este momento, entonces haga lo que quiera. Entonces son casos que son, pues, o sea, angustiantes en el momento porque la necesidad es económica, la necesidad es de suplir esa necesidad, pero como quiera, pues, o sea, la ley establece en el Código de Infancia y Adolescencia que se supone
que si yo, o sea, no estoy laborando y tengo que suplir esa cuota alimentaria, ¿cómo quedaría la parte liquidada? Hablemos de que no hay una tasa donde se liquida acá en Colombia, sino hay un presupuesto y partimos de que esa persona, digamos, nos está diciendo, no tengo trabajo, entonces no puedo cumplirle. Entonces, se le hace una fijación de una cuota en donde esa cuota va pactada frente al salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué quiere decir con esto? Que de pronto la persona puede o tiene la oportunidad de decir, yo voy a dar una manutención de 100 mil, voy a dar esta cuota de 200, pues a sabiendas que no tiene trabajo, pero no con esto, el menor puede aguantar, digamos, hambre o se le puede dejar sin suplir sus necesidades. Si está cubriendo, digamos, o sea, obviamente que, digamos, cuando nos comentaban también en nuestras cartas, que lo tengo en el colegio más caro de Bogotá, que me tiene que dar la mitad, no, pues eso no obliga a esta persona si no tiene la capacidad. Pero si en dado caso el menor está en un colegio público o en un establecimiento público, un jardín, entonces sí hay unas necesidades que son básicas para el menor. No, con esto no quiere decir que no esté obligado a darle unos alimentos o por decir algo, a suplir necesidades, un mercado, a darle esa, digamos, como esa solución a ese menor, que eso es lo que busca la ley Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la aclaración y continuamos con otra pregunta. Yo gano el salario mínimo y deseo saber cuánto me corresponde darle a mi hijo o hija mensualmente como cuota alimentaria. Bueno, Blanquita, ya para este caso, nuestro televidente decía, bueno, sí, yo, el caso mío no es que esté fuera de un trabajo, sino que tengo un salario pues que no me alcanza para ni siquiera subsistir. Entonces, volvemos a aclarar, no existe una aclaración, no existe la tabla donde, digamos, establezca que la obligación va a ser por un 10%, un 20%, sino que debemos tener en cuenta los factores que hablábamos, que dependiendo la capacidad y cómo esté es esta persona respondiendo frente a otro hogar o respondiendo para sí mismo, se tasa esa cuota alimentaria. ¿Y cómo se tasa? ¿Cómo se tasa cuando llegamos, digamos, a la audiencia de conciliación? Previamente, la madre o el progenitor que tiene a cargo el menor establece, digamos, el canon de arrendamiento, establece, o si tiene la vivienda propia, establece cuánto gasta, digamos, en alimentos que son, digamos, las onces, o establece lo que es, digamos, un gasto diario para ese menor. Entonces, se hace un acuerdo entre las partes, digamos, lo que se suple en ese mes cubre, digamos, unos 500 mil pesos. Obviamente que si la persona está ganando un salario mínimo, pues ahí se le va todo su salario y no deja para su propia sobrevivencia, o sea, para sobrevivir con las necesidades básicas que tiene la otra persona también. Entonces, digo yo que de un buen arreglo o un buen acuerdo que se tengan entre los padres, se puede tasar una buena cuota o no una buena cuota, una cuota que llegue a dar un cumplimiento básico para el menor. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la aclaración y sigamos con otra pregunta. ¿Debo suministrar la cuota de alimentos solamente en dinero? Bueno, Blanquita, nos hablaba también un televidente que de pronto esta persona no tiene como un trabajo estable, de pronto ha hablado con la madre del menor y le ha permitido, digamos, suministrar una parte, digamos, de mercado, una parte, digamos, de necesidades que son en especie, que para mí o para la persona que va a establecer ese compromiso, lo habla con la persona. Y digamos, por ejemplo, también puede ser que esta persona diga, pactamos 200 mil pesos de alimentos, pero yo en adelante voy a suplirle lo que es la necesidad del colegio. Entonces, estoy pagando mensualmente yo la matrícula. O sea, la persona que tiene a cargo, digamos, esas obligaciones y pactan, digamos,
un monto en dinero, no le exonera esa responsabilidad también que pueda llegar y decir algo en especie, algo en mercado, algo en salud, algo en recreación. Si de pronto pues se sale ya de del acuerdo que se ha pactado allí, no con eso quiere decir que cuando nosotros llegamos a fijar dentro de un acta de conciliación una cuota determinada, eso es lo que vale el hijo. No, eso no es lo que vale el hijo, es lo que más allá le pueda brindar en manutención un padre. Aparte de la cuota económica, le puede llegar a brindar, digamos, aspectos que hacen parte fundamental para el menor, digamos, que le pidieron materiales en el colegio, entonces le suple la necesidad. Lo puede suplir si tiene la capacidad económica, Blanquita, porque pues hay algunos padres que pues independientemente se limitan a generar solamente la entrega de un dinero pactado, más allá no llega porque pues, o sea, sus condiciones no le dan. Pero sí nos comentaban bastante que hay unos padres que dicen, yo doy más allá de si me pactaron una cuota de 300 y en especie le estoy dando 500 mil pesos, le estoy dando en total 800 mil pesos. Un consejo, Blanquita, que lo veíamos bastante dentro de los escritos que estaban allí, digamos, las consultas que nos estaban haciendo los televidentes y las televidentes de Santel, es, ¿qué hago? ¿Guardo ese tipo de facturas? ¿Guardo ese tipo de evidencias? Claro, por supuesto, el día de mañana, digámoslo así, abiertamente se le daña el corazón y dice la madre. No, pues si me está dando casi 800 mil pesos, yo le voy a pedir en plata 800 mil pesos, ya que como quiera el padre aportarle más, digamos, puede ser más dinero, como puede ser, digamos, cosas materiales, ya es un acuerdo entre las partes, pero no con esto quiere decir que se vuelva una obligación, porque en muchos casos de estos llevan y generan a que se presente un proceso de aumento de cuota alimentaria. Porque vemos la capacidad que tiene el cónyuge para llegar a darle a su hijo. Dice, yo no, pues por X o por Y motivo, no le puede dar en dinero, pero digamos le da solamente, digamos, mercado. También funciona, ¿cierto? ¿O no? Pues Blanquita, la idea es que si la persona ha pactado una cuota alimentaria, que, o sea, solamente ha pactado, digamos, un valor económico, ¿cierto? Sí. Pero que no puede, digamos, sino llegar y con un mercado, o sea, comprometerse a hacer un mercado de 300 mil pesos, pues esto quiere decir que la persona tiene la capacidad económica, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, si en el momento, o sea, todo viene sobre el acuerdo y la conciliación que se genere entre las dos partes, en el momento, digamos, dice, no, yo puedo llegar y vivo donde mi mamá le saco la mitad del mercado para el niño, para que usted le dé de comer o le dé los alimentos al niño. Es una situación muy particular, porque es muy diferente lo que nos escribían también ahí los televidentes frente a aquel padre que trabaja. Recibe un salario, pero solamente lleva en especie, alimentos, alimentos, alimentos. No, ya que existe un hecho que es relevante, que la persona está cesante, que no tiene algún tipo de labor y que, pues, o sea, puede condicionarse a traerle unos alimentos, a traerle unos productos, a traerle fiado, digamos, unos zapatos, a traerle, sacó un crédito para una ropa, para vestir al menor. Es muy diferente, pero eso depende es cómo, digamos, los padres del menor lo estén pactando en el momento. Y lleguen al acuerdo. De Exacto, todas sí. maneras, con solo, digamos, con solo alimentación, sí, claro, es una forma de aportar, pero digamos, los otros gastos no los soport, no los puede ir uno a pagar con mercado, tiene que llevarlo en dinero. Exacto, sí. Sí, claro. Bueno, Exacto. doctora. Señora. No, o sea, a eso es lo que ha llegado, digamos, algunos padres en el momento en que ellos piensan que con el suplir, digamos, un mercado de 500 mil pesos, donde vienen productos perecederos, vienen vegetales, vienen los granos y el abastecimiento, con eso ya queda, digamos, la cuota de alimentos del niño. Chena. No, si de pronto o previamente, Blanquita, porque nos comentaba una madre
que el señor, digamos, llevaba 3 años sin trabajo, pero que el tío había montado un supermercado de lichigo y de algunos alimentos, que entonces que si él podía llegar netamente y irle a llevar esa necesidad. Ya previamente ahí dentro de la comisaría se estableció que él debía brindar un mínimo económico. Ese mínimo económico se basa en el salario mínimo de Colombia. Entonces él decía, no me alcanza, alcanzo a reunir en un mes 50 mil pesos, le suplía la necesidad de los 50 mil pesos y le llevaba un promedio de 300 a 400 mil pesos de mercado para el menor mensualmente. Pero eso es previamente acordado entre los padres, o sea, entre los padres en la comisaría hicieron ese acuerdo. No, no exonerando que la responsabilidad del padre está en una cuota alimentaria, en darle la educación, en darle, digamos, la parte de recreación, la parte de salud. Veíamos también, Blanquita, que muchos televidentes, o sea, se estaban quejando, era en la parte de que no que no quedara dentro del acta de conciliación quién quedaba a cargo del sistema de salud, sino que de pronto se comprometía, digamos, el padre a decir, yo lo tengo en cabeza, cuando era de pronto una persona independiente y de pronto no pagaba un mes sí, un mes no, un mes sí, entonces que ella quedaba totalmente desprotegida en esa parte. Entonces, nosotros le aclaramos acá, lo que usted puede hacer, mi señora, es llegar e ir a la comisaría, establecer una citación, porque pues está no digamos en peligro, sino que la protección a la salud es un deber y por eso es que se recalca dentro de la comisaría de familia esa protección a alimentos, a la manutención en cuanto al estudio y lo mismo, hablémoslo así, un encargo frente a la salud. ¿Quién se va a encargar de la salud de ese menor? Entonces, finalmente, pues ella solicitó que como quiera, si el señor no iba a estar, digamos, estable, que se le permitiera a ella afiliarlo para que el niño no quedara desprotegido. Entonces, lo que hizo la comisaría de familia es establecer un equilibrio, decirle, bueno, usted no va a suplir la parte de la salud, aumentamos unos 50 mil pesos para que se cubra, digamos, como ese faltante que está allí, pero eso es previo. Blanquita, no podemos decir, como les decíamos en el programa pasado, no podemos establecer una tabla que nos diga en Colombia va a ser un 10%, un 20%, porque no es así. Eso es previo acuerdo a las partes y basándonos que se tiene en cuenta para Colombia que se parte de la base del salario mínimo. Bueno, doctora Kate, muchas gracias por la aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Qué podría pasar si no asisto en la fecha programada para llevar a cabo audiencia de conciliación por cuota de alimentos? Bueno, muchas madres consultaban esta parte. O sea, ya tengo, digamos, fui a la comisaría, lo cité, llevo, doctora, lo que usted nos dijo, que el registro civil, que organizamos de esta manera. Pero si no asisto, o sea, si no asiste esa persona a esa diligencia, o sea, a ese acuerdo. Primero que todo, estamos hablando, Blanquita, que no hay como una voluntad o el principio de voluntad que llamamos nosotros los abogados. ¿Por qué, Blanquita? Porque no quiere, como quien dice, a las buenas y lo que decíamos, me tienen que declarar como hasta última parte de una inasistencia alimentaria a nivel penal para que me lleven, digamos, a la cárcel porque no estoy dando el cumplimiento. Pero si en dado caso la madre asiste allí y ha sido, digamos, primer llamado, de pronto segundo llamado, ¿qué pasa? El código de infancia y adolescencia en el artículo 111, numeral 2, nos da la viabilidad de que se fije una cuota provisional de alimentos cuando, digamos, esta persona no haya concurrido a la audiencia. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir acá? Que vuelvo y digo, no hay la voluntad. Entonces, si usted no asiste, pues el mismo código le va a establecer la oportunidad de fijar una cuota provisional, llamamos provisional. ¿Por qué? Porque
frente a esta fijación de cuota, pues o sea, si de pronto la persona gana su salario mínimo y yo le establezco como consultante a la comisaria que me establezca una cuota o que mis gastos van sobre unos 500, entonces ya esta persona pues va a decir, no, yo tengo el derecho a la defensa, ¿cómo es posible que de un salario mínimo me vayan a descontar 500? Entonces, este tipo de arreglos así, por eso vuelvo y digo, tengamos la buena voluntad de asistir, de establecer aquellos acuerdos para que no se desprotejan tampoco los derechos para otro extremo. Doctora Katy, yo tengo otra pregunta que me está rondando hace rato, pero no es en base a cuota alimentaria, sino pues también de un menor. En este caso, fallecieron los dos padres del menor y uno de los niños pues quedó. ¿Quién asume esa responsabilidad? Bueno, o sea, pregunto, el menor, los padres tienen hermanos vivos Sí, y tienen supongamos los que ellos padres, tienen digamos, familia. exacto, digamos que en este caso nos vamos para la parte de sucesión y miramos la crucecita que llamo yo en sucesión. La crucecita quiere decir arriba ascendientes, abajo descendientes Sí. y los lados colaterales. Sí. Entonces, en este caso, si el menor, digamos, estaba con sus padres y fallecen, entonces el Instituto de Bienestar Familiar adjudica o da la custodia frente al lazo consanguíneo, bien sea hacia arriba, si tienen la capacidad blanquita, porque si, digamos, fallecen los padres que tienen, digamos, 35 años Sí. y los abuelos del menor tienen un promedio de 80, 90 años, pues no van a tener esa fortaleza y esa capacidad si el menor, digamos, está en una edad de donde es de pronto su actividad muy alta y representa a la vez un peligro ya para los abuelitos de pronto el cuidado de este menor. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Se acude a los colaterales, si existe, digamos, hermanos, si existen, digamos, familiares que estén cercanos. Generalmente, cuando pasa esta situación, ¿quién es la parte que siempre va a tener como la prioridad? La familia de la madre. No, con esto no quiere decir que la familia del padre tampoco va a tener la prioridad. Si en dado caso, Blanquita, fallecieron los padres y Sí. los abuelos ya tienen una edad en que pueden hacerse cargo y tienen los medios, Blanquita, porque es que acá a nivel de derecho familia inciden muchos factores. La capacidad económica. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengan la capacidad de sostener, de tenerle la manutención a este menor. Vuelve y entra uno, la manutención son los alimentos, es el cuidado, la parte social y la parte, digamos, a nivel de salud. Pero si en dado caso, digamos, los abuelitos tienen una edad promedio de 80 en adelante, pues ya su parte cognitiva no es la de que si tuvieran 60 o si tuvieran 50 o si tuvieran 40 años. Sí. Entonces acá se toman las decisiones, o sea, por más afecto los abuelos están ahí en la parte de protección también, yo lo llamo de cubrimiento de esas falencias que no les brindan los padres, las brindan los abuelos o las alcahuetean los abuelitos. Si en dado caso los abuelitos están en una edad en que pueden cuidar al menor, pueden solicitar, digamos, la custodia de este menor. Si en dado caso hay una reunión familiar, se establece, yo siempre establezco la situación de que se tiene que fijar aquella persona que tenga, se puede fijar la custodia en aquella persona que tenga su capacidad económica y su capacidad como persona, que tenga sus cinco sentidos y que tenga pues toda la voluntad en la parte. Si en dado caso, Blanquita, ya por último, digamos que ninguno de los familiares tiene la capacidad económica, sobre todo que de pronto el menor va a estar desprotegido, pues ahí entra a intervenir ya lo que es bienestar familiar en esta parte, o sea, de definir a quién queda, digamos, este tipo de custodia. Pasa a un tipo de adopción porque no hay la capacidad, digamos, ni moral, de pronto tampoco la persona está en su 100% de habilidades, ni tampoco económicas.
Entonces se toma esta determinación. Son casos especiales que se manejan a Sí. nivel de los juzgados de familia. Pero pues hay que establecer la legalidad, Blanquita, porque me trae a colación esta pregunta tuya frente a que unos abuelitos, digamos, establecieron, fallecieron los padres de unas gemelitas. Entonces ellos no, de pronto, no los llamemos de ignorancia, sino que no establecieron el proceso, el debido proceso, la norma como nos lo exige el Código de Infancia. Y ellos empezaron a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque cuando ya fueron a acudir, digamos, a la parte de la matrícula, a la parte, digamos, de inicio de su edad escolar, presentaron problemas porque el mismo colegio está en la obligación de reportar este tipo de casos, o sea, establece, digamos, que si se presenta algún tipo de padre con, digamos, de una persona con una menor que no es la filial, que es el padre o que es la madre, el por qué está este menor con ellos. Entonces ellos ya le comentaron, digamos, en la parte de rectoría qué era lo que había sucedido con los padres de estas gemelitas y allí recibió toda la ayuda, toda la parte, digamos, de capacitación frente a cuál era el procedimiento para que ellos establecieran y que le generaran a ellos la custodia provisional mientras que se transmitía la custodia por medio de una sentencia, de un fallo en familia. Listo, doctora Katy, muchas gracias por la aclaración y poder resolver esa inquietud. Continuemos con otra pregunta. Realizamos conciliación frente a alimentos, custodia y visitas, y mi expareja quedó con la custodia de mi hijo o hija. Yo cumplo con la cuota de alimentos y aún así no me deja ver. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Blanquita, cuando se incumplen los acuerdos que se han fijado dentro de una conciliación, dentro, digamos, de la institución encargada, para poder establecer, digamos, la fijación de estos alimentos, o que de pronto unas obligaciones que se fijaron por medio de una sentencia, el derecho que tiene ese padre a ver a su hijo. Lo afecta, es una situación, digamos, moral, ¿cierto? Es una situación que de pronto el no tener la presencia de ese padre es un vacío que tiene el menor. Independientemente, digamos, en el caso que sea, hablemos lo que fue la madre le quitaron la custodia, o sea que quedó en cabeza del padre, y ella viene respondiendo económicamente por el menor. Entonces, digamos, en represalia, su expareja dice, no, usted no se lo voy a dejar visitar porque pues finalmente la separación o el divorcio se dio fue porque usted tuvo una tercera persona, fue infiel, por decir algo. Entonces, en represalia, este padre dice, no, yo no le voy a dejar ver el niño. Y nos escribían bastante que si eso se llamaba secuestro, que si esa figura de retener el menor y no dejárselo ver a la otra persona podía decirse que está haciendo una retención. No, este tipo de figura entre padre y madre de los hijos no se da a cabo de que sea un secuestro. Yo me secuestro a mi hijo, a mi hija y no se la dejo ver al papá. Eso no viene al caso porque esa figura no está establecida para los menores. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto ella cumple, no digamos, no que de pronto, sino que sí cumple con Cumple, sus claro. obligaciones, con lo que pactó. Hablemos lo que ella lo pactó en una comisaría de familia. Sí. Entonces, al pactar este tipo de obligación, así como quiera, Blanquita, que le está generando, digamos, la obligación de pasar un dinero mensualmente que lo consigne, el deber también de que le está pasando vestuario es un deber también que pactó dentro de esa acta de conciliación. Y de igual forma que si de pronto en cabeza del padre o la madre quedó lo de la inscripción de salud, es también un acuerdo. Hablémoslo como si fuera un contrato y unas cláusulas que quedaron allí ya constituidas, usted va a hacer esto, me va a entregar esta cuota mensual, me va a entregar en alimentos, digamos, le pido 2 tarros, si es un menor que consume leche de tarro, de fórmula, me va a entregar, digamos, una cuota también aparte del jardín, pero a la vez también usted va a ver a ese bebé, digamos, cada 20 días.
Para el caso de nuestra consultante, ¿qué quiere decir? Que esto no es causal, o sea, de que el señor quiera o no quiera dejarle ver a su hija. Eso no es una causal, y vuelvo y digo, le puede llegar a afectar, o sea, moralmente y a su psiquis. ¿Qué puede hacer esta consultante? Acudir, digamos, a un sitio zonal de donde reside la menor, a la comisaría de familia donde reside la menor, y exponer esta situación para que sea esta persona llamada a una citación y expongan los casos del por qué no deja ver a esta menor, por qué no le da la potestad, digamos, de que tenga sus visitas como se habló dentro del acuerdo. Claro. Entonces pueden surgir ciertas situaciones por desconocimiento que no tiene tiempo o porque ella no, cada vez que yo le dejo ver a la menor me la traía, digamos, maltratada. Entonces son una serie de situaciones que a la vez, o sea, se ponen en conocimiento de la autoridad competente. Se debe dar a conocer el motivo por el cual no deja que la persona vea al niño. Exacto. Y de igual forma, Blanquita, vuelvo y reitero, es un acuerdo que se ha tenido. Sí, Es un claro. acuerdo de conciliación que se ha establecido. Entonces, es una obligación. No con ello, o sea, de igual forma hay unas madres que no les dan plata mensualmente y no les dejan ver a los niños. Entonces, cuando ya acude el padre y le comenta, no, es que yo le estaba girando a una cuenta que ella no tiene ni idea, pero allá está su plática. Entonces, ella dice que no me deja ver a mi hija porque yo nunca le pagué la cuota alimentaria. Entonces, esto, o sea, ¿a qué es lo que vamos, Blanquita? A que un menor no se puede convertir en un muñeco económico. Si Sí. usted me da plata, yo se lo dejo ver. Si usted no me da plata, no se lo dejo ver tampoco. Entonces, o sea, no es la situación de que rote ese menor por un aspecto económico, que obviamente y aclaro, sí se necesita que tenga la fijación de su cuota porque el niño debe comer. Entonces, pero no con esto yo puedo llegar y entrar a manipular o a tomarme yo, digamos, la ley, porque si yo ya pacto en un documento es porque lo voy a cumplir. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la aclaración. Y vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 311-460-8710, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin Production Studio 4K de Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno,
Bueno, doctora Katy, continuemos con el programa que tenemos para el día de hoy. Pero antes de eso, quisiera que usted me hiciera el favor y me aclarara una duda. Yo he escuchado padres que dicen que tienen una cuota alimentaria para su hijo, pero esa cuota alimentaria no se la dan a como pues a la mamá o al papá en ese caso, sino que tienen que consignarla en una cuenta bancaria. ¿Por qué sucede eso? Bueno, Blanquita, eso llega a suceder cuando en dado caso, o sea, hablémoslo en dos situaciones, Sí. que deposita el padre en una cuenta bancaria que le asignó un juzgado, ¿cierto? Sí, O señor. que deposita el padre en una cuenta bancaria que llegaron a un acuerdo en el centro de conciliación, en la comisaría, y ordenaron que se abriese una cuenta. Entonces, Ah, vamos a ya. ver la primera situación. Sí, la del Cuando juzgado. digamos la del juzgado, Sí. cuando digamos el padre no acude por buena voluntad, o bueno, se presenta, lleva en el proceso de fijación de cuota alimentaria, digamos la madre cierte la desconfianza de que ha venido durante un periodo solicitándole que consigne esa cuota o que existe, digamos, o sea, existió previamente un acuerdo y que de pronto la buena voluntad de él no está. Entonces, ¿qué hace, digamos, la legislación colombiana? Protege los derechos de ese menor, protege, o sea, la garantía que como, digamos, hay un embargo previo al padre o a la madre del menor que se ha demandado para la fijación de los alimentos. Entonces, esta es la garantía que da de que ese dinero certeramente va a llegar a ese menor. Entonces, esto es lo que se llama un título, o sea, cuando escucha uno, voy a ir a Sí, reclamar un título del juzgado. En el caso de, digamos, de los alimentos de los menores, entonces, hacen la retención frente, digamos, a la empresa donde labora el padre, le señor. hacen la retención de esos valores porque previamente llegó un oficio que emanó el juez donde dice reténgase el 10%, el 15%, el 20% por orden judicial. Blanquita, Ah, generalmente ya. esto pasa cuando no hay esa voluntad, cuando no, que venimos de unas peleas, de una contienda, donde no, o sea, vuelvo y digo, donde el menor gira para allá y para un Sí. lado, y que va a ser el afectado. Entonces, esa es la parte que tiene como principio la protección al menor en la legislación colombiana. Entonces, se ha hecho, digamos, el embargo frente al salario del padre. Sí. Esta plata va y gira, digamos, al juzgado, le llega el título, le informa a la empresa, ya se le descontó. Posteriormente a la madre, el juzgado, por medio de su apoderado o el defensor de familia que tenga ahí de confianza o el defensor por oficio que tenga ahí la madre, le avisa o al padre, le avisa que ya llegaron los títulos correspondientes a determinado periodo. Entonces, ese es el depósito que se hace, digamos, por medio de un juzgado para establecer la garantía de los alimentos del menor. Ya vamos a la otra parte que como quiera dentro de una audiencia pactamos que sí, que se iba a establecer una cuota alimentaria representada, digamos, en 200 mil pesos dentro de una cuenta que la madre va a abrir como representante del menor fulanito de tal. Entonces, esa cuenta en las entidades bancarias la tienen, digamos, con unas disposiciones especiales donde, digamos, la madre va a tener, digamos, la capacidad para poder retirar su dinero, que no vaya a tener algún tipo de descuento si ya es, digamos, entidad bancaria y es una cuenta diferente. O sea, se manejan unos acuerdos ahí. Pero previamente, o sea, se ha dado a conocer a la parte que va a ser la consignación. Esto con el fin de que, Blanquita, de lo que nosotras hablamos mucho acá y nos reímos, dame la prueba, te doy el derecho. O sea, que quede una evidencia de que él está cumpliendo con las consignaciones. Porque de pronto la madre puede iniciar un proceso donde diga, no, él no me ha suplido la cuota durante 8 meses. Entonces él dice, mira, acá están los desprendibles, acá están las transferencias durante los 8 meses, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, es la evidencia que queda física para poder establecer que se está dando el cumplimiento.
es la garantía de que está entrando el dinero a una cuenta que está administrando la madre o que está administrando el padre. Ya. Y en el dado caso, sacaría yo por conclusión, en dado caso de que el padre o la madre esté dando la cuota en dinero en efectivo, firmará la otra persona un recibo donde le entregaron ese dinero, ¿cierto? Correcto, Blanquita, siempre se debe establecer cómo se le está cumpliendo las obligaciones. O sea, siempre les hablo, digamos, cuando tengo las clases así también a los alumnos, ¿cómo se establece? ¿Cómo se establece que yo estoy dando el cumplimiento? Por medio de una evidencia, por medio de un recibo. O sea, siempre debo tener yo, digamos, esa garantía que me dé a mí la satisfacción de que se está cumpliendo y que yo estoy cumpliendo con la cuota que me emanaron. Porque hay casos, y lo vimos también en los escritos, en los correos electrónicos que nos enviaron, que ¿qué hago yo? Estoy cancelando la cuota de 300 mil pesos, llevo ya más de 2 años cancelándole a la señora, yo voy, la visito, le entrego la cuota y hasta luego. Pero nunca, ella dice que me va a demandar porque ella nunca recibió ese dinero. Entonces, por eso les digo, hay que cuidarnos de esta parte. En ese caso, le aconsejábamos a nuestro televidente que, pues, si dentro de, digamos, del recinto donde iba y dejaba el dinero, existía algún testigo o había evidencia de alguna persona que diera fe de que él sí estaba entregando estos valores. Pero, pues, o sea, en este caso también la balanza es para los dos lados. Protéjase usted y protéjase de este lado. Protéjase usted que tiene la garantía de que le están entregando, digamos, la cuota alimentaria. Y si usted es el que está obligado a entregar esa cuota alimentaria, protéjase haciendo firmar algún recibo que quede la evidencia de que sí está entregando ese dinero. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. Ya inicié proceso en fiscalía por inasistencia alimentaria contra la progenitora o el progenitor de mis hijos, pero continúa el incumplimiento. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este caso nos decían algunas mamitas, no vimos de papitos en especial, que era lo que, digamos, o sea, ¿por qué inició el proceso penal? Por inasistencia alimentaria. Entonces ya definitivamente se cansó la persona, inició su proceso, entonces nos consultaron, ¿qué prosigue? Abogada, cuéntenos qué es lo que sigue en adelante. Entonces, si ya tomó la decisión de que esta persona definitivamente ni por las buenas ni por las buenas está dando cumplimiento, entonces inicie el proceso por inasistencia alimentaria, que es ya un delito penal. Porque era tan importante, como yo le decía, Blanquita, así como es de importante entregar económicamente un valor representado en dinero y de pronto pues la persona que estaba entregándole alimentos también, la persona no puede decir me quedé sin trabajo. No, no le puedo responder. ¿Qué sucede? Entonces dejamos morir a este niño de hambre, no le damos alimentos. Entonces por eso surge este delito dentro del Código Penal que se llama inasistencia alimentaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como la última alternativa que yo tengo para que o dé cumplimiento o dé cumplimiento. Entonces, ya la madre fue y solicitó, hizo el pronunciamiento dentro de la fiscalía, manifiesta que el señor fulanito de tal no le está respondiendo por la cuota alimentaria, lo establece ya como una inasistencia alimentaria. Entonces, ¿cuál es la recomendación desde este canal? Por favor, mamita, si ustedes llegan e inician un proceso, establezcan el seguimiento que debe tener. No es que de pronto se vuelvan intensas frente a la situación allí de que pusieron una denuncia. No, lleven el seguimiento con el fin de que se adelante bien esa investigación, con el fin de que se tenga en cuenta, digamos, ese delito consolidado. Porque recordemos que allí dentro de la parte penal lo que se busca es una sanción privativa de la libertad, ¿cierto, Blanquita? O sea, allí lo que estamos nosotros buscando es que esta persona, digamos, por las buenas, digamos, mentalmente, como una persona, digamos, de inteligencia, consignar este valor, me hiciera llegar este valor, pero si definitivamente no se pudo, pues, o sea, vamos a privarle la libertad.
Digamos, en caso que pasó el tiempo, que la persona de pronto respondió, la persona de pronto, digamos, el niño tiene 5 años, respondió el primer año, el segundo año le colocó ella, ya no volvió a responder por el niño, entonces le colocó el proceso de inasistencia alimentaria. Al cabo del tiempo apareció el señor porque ya lo iban a digamos, a privar de la libertad y dijo, no, un momento, acá vamos a hacer otro acuerdo. O sea, que me parece absurdo llegar a un acuerdo cuando ya antes Ya había de hecho poder. otro. Exacto, sí, exacto, Blanquita, o que venía de un preacuerdo o que ya había hecho, digamos, un acta de conciliación. Entonces, no, o sea, me parece absurdo llegar hasta esa parte porque ya cuando la persona se ve ya que va a haber esa amonestación, esa sanción penal, entonces ya reaccionan y de pronto pues llegan al convencimiento. Bueno, entonces convenció a doña Pepita Pérez de que no, por favor, que iba a responder, hablaron con el fiscal, hicieron toda la parte de que sí, hay un preacuerdo, yo voy a estar muy pendiente. Volvió y se perdió el señor. Pues resulta que archivaron el caso. Sí. Entonces llegó una pregunta de eso, archivaron el caso y mi hijo tiene ya hoy en día, creo que eran 15 años, entonces yo, ¿qué hago, abogada? No, se archivaron el caso, no se afanen, mamitas. O sea, si nos archivaron el caso por inasistencia alimentaria, ese menor lo protege la ley, lo protege la legislación colombiana en donde dice que puede tener la oportunidad de abrir cuantas veces quiera o desarchivar cuantas veces quiera este proceso, siempre y cuando esta persona, pues, o sea, no dé cumplimiento. Porque hay casos que se presentan que, digamos, durante los 18 años o los 25 años que tiene estas personas las obligaciones alimentarias, son, digamos, como una burbuja. Hoy sí doy, mañana no doy, entonces hoy me abres el caso, te convenzo, lo cerramos. Entonces, o sea, se permite porque de por medio no es que esté el acuerdo entre los padres, no es que esté el acuerdo entre el Estado y la parte privada, digamos las entidades. Están es de por medio los menores para garantizarles sus derechos, Blanquita. Bueno, doctora Kate, vamos a otro corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 311-460-8710, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info y en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin Production Studio 4K y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Doctora
Katy. Vamos con la última pregunta que nos llegó para el día de hoy. ¿Qué pasa si la persona que tiene la obligación de dar alimentos se encuentra radicada fuera del país? Bueno, Blanquita, hay muchos casos, digamos, yo pienso que a raíz, digamos, del mismo comportamiento económico del país ha obligado a que emigren para otros países a buscarse, digamos, como que se supla esa parte económica. Una mejor calidad de vida, de pronto. Sí, una mejor calidad de vida, bien sea para la familia o, digamos, para el núcleo que está componiendo allí este hogar. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, nos contaban muchos televidentes, se fue y por allá mandó un tiempo perdido, nos dio por ahí un añito y ya definitivamente hace como 8 años, el niño tiene 10 años. ¿Qué sucede? Que de pronto, o sea, nos hacían la pregunta que si era posible de pronto tener algún tipo de llamamiento frente a esta persona que está fuera del territorio colombiano. Sí, sí se puede hacer, digamos, ese llamamiento a través de lo que decíamos en el programa anterior, frente a los familiares que existan acá y que den conocimiento, que le comenten a él que se le inició un proceso para fijación de cuota alimentaria y que, o sea, que está obligado pues a que se presente. Sí, está obligado a que se presente por medio de un apoderado. Si esta persona, digamos, ya incumple esa parte de que ni ubica el apoderado, que de pronto, o sea, la familia no toma como las acciones a sabiendas que tiene un menor y que fue reconocido, o que de pronto no fue reconocido, existe un tratado que se llama Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es, digamos, llamémoslo así, una lista y unos procedimientos que establece la norma a nivel internacional frente a este tipo de casos en donde uno puede, digamos, establecer el proceso y hacer como ese tipo de llamamiento, pues algo que podríamos decirlo, es como muy ilógico porque pues a nivel, digamos, de Estados Unidos, ¿cuántos padres no se han ido y de pronto no han legalizado su situación? Sí. Entonces, es de pronto tener en cuenta esa parte para poder, digamos, por medio de la rama judicial, hacer una citación frente, digamos, a una comunicación a ese país en el consulado, frente a las situaciones que tengan incumplimiento esta persona. Vuelvo y digo, Blanquita, cuando se está legalizado, porque pues si no está legalizada la persona, no, o sea, no tiene como esa parte de esa evidencia de ser una persona que ocupa ese territorio, que está, pues está ilegalmente la persona. Sí, entonces podría manejarse por ese lado de la convención y de igual forma, pues, o sea, se establece por medio, digamos, del proceso con el defensor de familia, que se le dé que se mane un oficio a emigración para que en el momento en que esta persona de pronto esté haciendo su arribo al país, sea llegada al sitio de requerimiento. O sea, se le dé pues la amonestación a la que tiene derecho por no haberle dado, digamos, el cumplimiento o los alimentos a este menor. Serían como las situaciones más allegadas que puede tomar como en conciencia. Hemos tenido nosotros arreglos frente a padres que están fuera del país y que de pronto el condicionamiento o el raciocinio de la misma familia y, digamos, el lazo consanguíneo que tienen los abuelos o que tienen los tíos o que tienen los familiares, se llega a un acuerdo también. O sea, vuelvo y reitero, o sea, el ser humano se busca los problemas, porque si existen unas normas, Blanquita, y existe, digamos, una obligación para con un hijo, así como existen unas obligaciones a nivel civil, en las tributarias, a nivel de los bancos, porque damos cumplimientos y frente a esto que es tan delicado, que es un ser humano que tiene sus derechos y que está primando sus derechos frente a los derechos humanos a nivel internacional, como son los niños, no se pueden desproteger tampoco, Blanquita. Doctora Katy, me surge una pregunta. En el caso de que usted coloca, digamos que en el ejemplo de Estados Unidos, en el caso se sabe en qué país está, pero en el caso donde no se sepa, y que digamos en este caso, pues la familia ayuda y colabora para que eso se pueda
ejecutar, será. Pero en el caso donde ni sabemos en qué país está, ni la familia colabora para eso, ¿hay que se puede hacer nada? Claro, Blanquita, se puede establecer, digamos, un llamamiento a estas personas, porque pues, o sea, vuelvo y digo, lo más delicado es el establecimiento de estos alimentos, el dejar de darle estos alimentos a Sí, estos menores, ¿cierto? claro. Entonces se le puede solicitar por orden judicial a que ellos se les haga un llamamiento al juzgado de familia para que, o sea, como quien dice, aporte el conocimiento de la situación del padre del menor. O sea, en qué país está, o sea, de su situación, cómo está, si está legal, o sea, para que ellos también de alguna forma sean como las palanquitas para que este niño pueda llegar a recibir sus alimentos, pero se puede hacer por medio de orden judicial. ¿Y esos casos suceden? ¿O Sí, Blanquita, o sí? sea, hay mucho desconocimiento. Si nos Sí. dimos cuenta, sí, Blanquita, cuando llegaron los correos electrónicos, o sea, que tocamos varias, o sea, llegaron varias mamitas aduciéndonos este caso, planteando estos interrogantes, es porque la norma está, pero el desconocimiento de las personas lo tienen pues ahí. O sea, ya, El ¿por qué? De pronto porque conocimiento. se ha ido el cónyuge, se ha ido la pareja y le dice, pues usted no puede hacer nada desde que yo esté en otro país, ¿sí? Obviamente que estos son situaciones pues que van a largo plazo, Sí. no es en el momento, no es la medida aplicativa directamente, pero sí hay acciones judiciales que desde acá frente a los tratados o frente a los convenios, vuelvo y digo, lo que prima importante de los derechos humanos y en especial de infancia y adolescencia, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones y todas esas enseñanzas que hemos tenido durante el día de hoy en este programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Satel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher a Team Production Studio 4K y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.